¡Ay, el gatete! Vamos a ver el juego del gatete, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver el juego del gatete. Vamos a ver el juego del gatete. El jueguecito de gatete, gente. Mira qué bonito. Estos son de la Annapurna ese. La Annapurna. Esto tiene pinta, viniendo de quien viene, de ser un juego de estos de Walking Simulator, pero en vez de Walking, Walking. Como se diga. Se asustan de los gatos. O sea, son gatos y robots. Es como que a los robots les da miedo el gato, ¿no? Algo así, como que les da miedo la vida en general. Mira qué gatico, sí, qué precioso. Y los roboces, mira, mira, mira. Mola porque, bueno, gráficamente se ve chulo, tiene una ambientación muy chula, casi de aspecto indie, aunque gráficamente no parezca indie, pero tiene ahí un rollete indie muy, muy chulo, muy contemplativo, muy chill, muy tranquis, muy graciosete, el gatete ahí. Mira, aquí un poco de infiltración. Y bueno, la han pillado, la han pillado. Luego tendrá algo así también más de acción o de plataformas, en fin. Yo creo que puede estar guay. Y eso sí, que no lo saquen a precio completo. No, no es un juego que yo vea que pueda estar guay jugarlo a precio completo, pero 30 o 40 euros, pues ¿por qué no? También habrá que ver la duración. Mira qué bonito, sí, que mira qué bonito es. Ay, el gatiti. Ay, el gatiti. Qué bonito es. Lo dicho, no me voy a repetir. Pues un juego que se ve muy guay, muy de tranquis, y decidme si os gusta y si lo jugaréis.